La preparación del banquete. Si ya habíamos dicho que la liturgia de la palabra era el banquete de la palabra de Dios que nos alimenta, la liturgia eucarística es el banquete del cuerpo y la sangre de Jesús que también nos alimenta. De manera similar a la liturgia de la palabra, que como ya vimos consta de varias partes, la liturgia eucarística también consta de tres movimientos muy claros. El primer movimiento es la presentación de los dones, que va desde la oración de los fieles hasta el prefacio. El segundo grande movimiento es el que sigue al, propiamente a la plegaria eucarística, que es desde el prefacio hasta el Padre Nuestro. Y el tercer momento que vendría siendo la culminación de la liturgia eucarística es precisamente la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús. Y con esto culmina toda la celebración. Ahora, como todo banquete, también el altar se prepara. Se pone un mantel que es blanco que lo cubre, blanco que representa la pureza y que también representa de una u otra forma la santidad y el cuidado que tenemos de que todo esté limpio. Una mancha sería muy difícil de ocultar en un mantel blanco. De la misma manera, eso debe de representar nuestro corazón, que nos acercamos con una pureza hacia el altar, que no haya ninguna mancha. También se utilizan, pudiéramos decir, eh, un corporal, que es como una especie de pequeño mantel, que es el que se va a extender sobre el altar, en el cual se va a poner un copón, que es el recipiente donde se ponen las hostias, pudiéramos decir un plato, el nombre propio es copón, y también una copa, que el nombre propio es cáliz. Alguien me ha preguntado varias veces, pero ¿por qué cáliz y no simplemente copa? Pues resulta que el cáliz es una copa, pero que al ser utilizada en un ritual adquiere el nombre de cáliz. Y esto es desde la antigüedad. Había muchas copas en una mesa, pero cuando se hacía un rito, ya fuera que los reyes fueran a hacer un pacto, una alianza, o incluso un compromiso de bodas de los recién casados que iban a utilizar una, una copa para beber en ella los dos, eh, la novia y el esposo para simbolizar esa unión, a esa copa especial se le llamaba cáliz. Por eso, el día de hoy, a esa copa le llamamos cáliz. También se utiliza otra tela que es más alargada a lo que llamamos nosotros purificador, porque tiene como finalidad el recoger todas las partículas, el limpiar, el purificar el copón y el cáliz después. De que se han utilizado. De manera análoga, nosotros podríamos pensar que eso es como una servilleta, pero dado la importancia del ritual y el uso que tiene, no es una servilleta, es un purificador que va en la sintonía de querer limpiar, purificar, eh, hacer que no se pierda nada de lo que ahí está. También hay otro eh, utensilio que nosotros utilizamos, que es una toalla, la que llamamos manutergio, que también es para que el sacerdote se seque las manos, pero dado que es en el rito de la purificación, no se menciona como toalla, sino su nombre propio es el manutergio. El altar se adorna con varios aspectos. Se suelen poner dos velas, ya sea sobre el altar o cerca del altar para simbolizar la luz de Cristo, para simbolizar la solemnidad del banquete que se está celebrando, y sobraría decir todo lo que significa la luz en la Sagrada Escritura, que Cristo es la luz y quien ilumina nuestra vida. También se suele adornar el altar con algunos elementos festivos, como lo son las flores como son los instrumentos musicales que se van a utilizar, como lo son los aromas, el incienso, el uso de la campana, de las voces, es decir, son varias las cosas que se utilizan para centrar nuestra atención y que esto nos ayude a poner nuestro corazón en esta celebración. Afortunadamente, la reforma que ha hecho el Concilio Vaticano II ha hecho de este momento algo del cual nosotros todos los fieles podamos participar de una manera más activa. Se ha recuperado esa antiquísima tradición donde los fieles eran los que presentaban el pan y el vino que se iban a consagrar en la misa. Y ese presentarlo al altar, que entraba en una procesión hasta el altar y el sacerdote lo recibía de las manos de ellos, se, se ha simbolizado o lo que quiere representar es que precisamente nosotros nos ofrecemos a Dios. El vino, y más adelante hablaré un poco más de esto, pero el vino es fruto del trabajo del hombre. El vino no, no es algo que se cosecha fácil, sino se toma la uva y se tiene que trabajar con el esfuerzo humano. Lo mismo con el pan, la hostia, el pan eucarístico, eh, simboliza el grano del trigo que se tiene que triturar y ahí implica el trabajo del hombre. De tal manera que al ser presentados, lo que se está poniendo de manifiesto es de que somos nosotros los que llegamos al altar para ofrecernos a Dios en sacrificio junto con su Hijo. En esta idea San Agustín eh, nos dice en, en palabras como esta que el sacerdote recibe de ti lo que ofrece por ti, así como Jesucristo nuestro sacerdote ofreció por nosotros lo que de nosotros ha recibido la carne en la cual fue sacrificado. Qué palabras tan hermosas de San Agustín. Esto lo podemos encontrar en el libro de Enarraciones, en número 129, eh, apartado 7. Entonces nos damos cuenta de, de que de, desde siempre se ha tenido esa, esa actitud, esa idea. Presentamos a Dios aquello que queremos que Él tome. Y aquello que queremos que Él transforme en Él. De ahí que de una manera muy, muy antigua, ¿verdad? Los primeros cristianos no dejaban que cualquier persona fuera la que ofreciera el pan y el vino. Un catecúmeno no podría hacerlo, porque tenía que ser un miembro de Cristo, un miembro, una persona que verdaderamente quiere ofrecerse a Dios. De esa manera que incluso aquellos que no pueden comulgar, pues tampoco se les permitía el ofrecer el pan y el vino. El día de hoy yo sé que no vamos a estar preguntando, sino que, bueno, queremos que todos ofrezcan su vida, pero pensar precisamente en la importancia que le daban los primeros cristianos a este gesto debe de hacer que el día de hoy nosotros podamos recuperar el fervor que tuvieron los primeros cristianos. De esta manera que la liturgia ha podido recuperar varios aspectos muy significativos, ahora nos toca a nosotros recuperar en nuestro corazón aquello que es lo que queremos celebrar y representar con estos signos. El Concilio Vaticano II nos dice con unas palabras muy preciosas lo siguiente. La virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales. Lo que nosotros hacemos es abrirle la puerta al Espíritu Santo a través de estos signos para que Él actúe en nuestras vidas. Así como el sacerdote prepara el altar y a veces con mucha anticipación, puesto que el mantel, las velas y las flores no se ponen justo en el momento en que en el que tú llegas, sino con mucha anticipación, Así también nosotros deberíamos de preparar nuestra vida, nuestro corazón, con mucha anticipación antes de la celebración. Pero en el momento de, de la celebración, en este preciso momento, cuando ya se prepara el altar para el sacrificio, de una manera más concreta, de una manera más visible, así también nosotros deberíamos de empezar a preparar nuestro corazón de una manera más elocuente para lo que queremos ofrecerle a Dios toda nuestra vida. Si ya llegamos a la iglesia y ya hemos estado hasta este punto frente al altar, ahora subamos al altar junto con el pan y el vino para ser ofrecidos a Dios en sacrificio de alabanza y gratitud.